nos platiques cómo le cae al grupo este resultado. Ah, de maravilla, se trabaja para eso, se entrena para eso, para ganar, para llevar un buen paso. Hoy ya llevamos 3 partidos sin perder, un empate y 2 victorias, entonces yo creo que el equipo ahí va agarrando esa rachita. Ahora hay que tratar de mantener ese ritmo y no perder. También un buen número de minutos sin recibir gol, ¿no? Eso habla. Sí, creo que llevamos 4 partidos, 5 partidos por ahí, que no nos meten gol, entonces se habla que se está haciendo muy buen trabajo a la defensiva y creo que en los últimos partidos hemos metido buena cantidad de goles. Esteban Paredes en la conferencia de prensa de la semana pasada decía que el resultado de este partido podría ser como un parteaguas para Gallos Blancos. ¿Consideran eso? Sí, estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que se le ha ganado a 2 equipos de los grandes, Chivas, Cruz Azul. Le fuimos a competir a Veracruz, que era el líder de la competencia ya en casa. Y bueno, eso te habla de que se están haciendo bien las cosas y de que el equipo pasa por buen momento. Vienen 2 partidos también en casa, 6 puntos en los que será muy importante ganarlos, ¿no, Mario? Ya que ahorita se cerró mucho del 1 al 8 lugar. Esperaba que con ese triunfo pudieran avanzar al 5º o 6º lugar, pero no fue así. Sí, esperábamos escalar posiciones, pero bueno, nos mantuvimos ahí en el 8º. Lo importante es que estamos en zona de calificación. Ahora se acercan 2 jornadas en casa y las tenemos que aprovechar al máximo para subir escalones y no bajar. ¿Es posible que si le ganaron a Pumas, Guadalajara, Fusul, se lo pueda ganar a Puebla y a Atlante? Bueno, te digo, el equipo pasa por muy buen momento, traemos mucha confianza. El hecho de que le ganemos a equipos grandes no quiere decir que este sea fácil, para nada. Le llevamos 2 puntos a Puebla, que es el siguiente rival, y yo creo que va a ser un partido muy, muy bueno, muy trabado y va a estar complicado. ¿De qué manera enfrentar a Puebla y Atlante, ahorita que de alguna manera se pueden sentir con mayor confianza después de los 2 triunfos recientes? No, yo creo que igual como venimos haciendo las cosas, con mucho orden, por ahí la que tenemos la estamos metiendo, eso nos está ayudando bastante, y manteniendo el cero en la portería de nosotros, yo creo que eso ha sido fundamental para sacar estos últimos 7 puntos en las últimas 3 jornadas. Oye, Mario, ¿cómo ves que para el partido este viernes se tiene que adelantar por cuestiones de selección el partido 1 hora y media que van para las 6 de la tarde en lugar de las 7 y media? No, yo en lo personal no le veo inconveniente. Es una o 2 horas menos de la hora que normalmente jugamos, entonces es en viernes, es casi la misma hora en la que jugamos. Y bueno, no le veo excusa ni nada mal. Para lo de la afición, ¿cómo ven? Que probablemente puede llegar un poco más tarde porque es muy complicado que puedan llegar a las 6 de la tarde. Bueno, sí, por el tema de los horarios de trabajo y eso, yo creo que a lo mejor se les complica un poco. Pero bueno, la afición es bienvenida a la hora que sea y nosotros sabemos que van a estar apoyándonos incondicionalmente. ¿Cuál es tu opinión acerca de los altercados que hubo al término del partido de Cruz Azul? Bueno, yo me mantuve al margen de esa situación, vi en las noticias que hubo un altercado ahí y bueno, yo creo que eso es punto y aparte de mi trabajo. Lo que sí te digo es que es algo que está mal, que no debería pasar en el fútbol, por eso hacen campañas de no violencia. Y bueno, pues y es cada quien la afición de cada equipo y cómo manejan sus emociones, ¿no? ¿Tú qué le dices a la afición de Querétaro que últimamente a veces se involucra en este tipo de problemas? Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo, por apoyo, no tengo nada que reclamarle. Es una gran porra. Sí recomendarles nada más que tratar de evitar esos hechos, ¿no? Pero la verdad es una gran afición, una gran porra. Mario, regresando a lo de hace rato que comentaste a mis compañeros en relación a que Gallos Blancos como que se hace grande contra los equipos grandes, pero hay por ahí algunos excesos de confianza cuando juegan contra equipos chicos, a sus similares, ¿no?
no cabrá el exceso de confianza para esta nueva etapa del equipo. Fíjate que te tomas traes una muy buena pregunta. Yo creo que sí nos ha pasado que contra los equipos grandes damos todo, damos el extra, y contra equipos de media tabla para abajo o bajos nos confiamos y bajamos un poco la intensidad. Ahora yo creo que platicando con Nacho en la charla y todo el grupo llegamos a la conclusión de que no nos puede pasar eso, ¿no? Si pensamos en calificar, pensamos en hacer cosas importantes, tenemos que jugar igual al equipo que sea. Muy bien. Gracias.